sal para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia, concede a estos hijos tuyos, César, Gustavo y Paloma, Karina, que realicen en su vida de esposos este designio que conocen por la fe. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Ese y sus discípulos también fueron invitados. Como llegase a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan cuanto él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hoy César, Gustavo y Paloma, Karina, ay, están muy jovencitos. Ay, para cuando cumplan sus 50 años, a ver si me invitan. No, yo creo que no me invitan, porque ya no me van a encontrar. Entonces, lo importante es, ustedes vivan casados por siempre con mucha alegría. Vivir casados siempre, ¿es fácil? No, no es fácil. Señores, señoras casados, ¿se han ustedes enfadado alguna vez en su matrimonio durante tantos años? Son muy santos, nadie dice que sí. Pues sí, es muy humano, ¿verdad? Muy humano, son nuestros sentimientos. Así es de que, ¿cómo le han hecho? Pues tranquilos y a seguir adelante. El matrimonio requiere mucho tacto, mucha atención. El matrimonio no es para jugar, no es un juego de niños. El matrimonio es algo muy serio, es un sacramento, es la presencia de Cristo, es Jesús quien les da su bendición. Y ustedes dicen: venimos a casarnos. Sí, ¿cómo no? ¿Quién casa a las personas, a los esposos nuevos? ¿Quién los casa? Ustedes mismos se casan. El sacerdote es un testigo de que ustedes se dicen: yo me comprometo a vivir contigo, yo me comprometo a santificarme contigo, yo me comprometo a que nos vamos a acompañar toda la vida. Y eso es lo que van a prometer a Cristo ante el sacerdote, el testigo cualificado de la iglesia, ante tantas personas que los acompañan, tantas personas que van a ser testigos de este enlace matrimonial. Así de que César y Paloma, que Dios los ayude en su matrimonio,
su familia, sus familiares, les están dando todas las facilidades para que ustedes se realicen. Ahora, de aquí en adelante, pues ustedes encomiéndense a Dios, que les ayude, los santifique para alcanzar la salvación eterna. Bueno, a ver, vamos a ver, ándeles. Vamos a ver si es cierto. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor, Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, les pregunto: César Gustavo Colunga Picón y Paloma Karina Rodríguez Martínez, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé, fruto del amor maduro, del amor responsable, y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes esta alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, César, Gustavo, te acepto a ti, Paloma Karina, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Paloma Karina, te acepto a ti, César Gustavo, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Anillos, arras, lazo, algunas otras cosas que les vayan a obsequiar, pásenle para bendecirlas. Por acá, de los dos lados, a ver. Sí. Anillos, arras, lazo, en primera intención. Paloma, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. César, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paloma, recibe también estas arras. Son ofrenda de cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar.
su orden. Reciban esta imagen de Jesús crucificado. Entrégaselas el... Sí, así. La presencia de María Santísima, para que ustedes se encomienden a María Santísima. Aquí traen el rosario, para que con el rosario también es eso de estar confiando en nuestra madre, reflexionar algún pasaje de la Sagrada Escritura. Bien, recójanselo, guárdenselos el ramo, un obsequio. Bueno, hínquense, pónganles el as. Pasen a su lugar. Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Que Dios bendiga esta unión santa como santificó a las bodas de Caná, te rogamos, Señor. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana, te rogamos, te rogamos. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida, oremos. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos, consérvalos unidos en tu amor, concédele los dones de tu gracia, a fin de que después de esta vida merezcan llegar en compañía de los hijos que les des al lugar de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, siéntense. Pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en matrimonio por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo vivan siempre unidos por el amor. Extiende sobre estos hijos tuyos, César y Paloma, tu mano amorosa e infunda en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar. Dales hijos y que los formen según el Evangelio, para que así puedan esos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Paloma, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre, que dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo César para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
César y Paloma. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga con la familia, en los hijos. Amén. Digan amén. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y a todos ustedes que gozan de esta alegría, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios.